La zona metropolitana de Ciudad Victoria es la quinta más poblada del estado de Tamaulipas, con una población que ronda los 350.000 habitantes. Cabe hacer mención que Ciudad Victoria es la capital tamaulipeca. La zona metropolitana de Nuevo Laredo tiene una población de 425.000 habitantes, posicionando así a esta ciudad fronteriza en la cuarta zona urbana más poblada de Tamaulipas. La zona metropolitana de Matamoros se ubica en la tercera posición con una población que ronda los 542.000 habitantes. Cabe mencionar que esta también es una ciudad fronteriza. Thank you.
La zona metropolitana de Reynosa es otra de las áreas urbanas que hacen frontera con los Estados Unidos. Cuenta con una población de 837 mil habitantes, lo que la convierte en la segunda zona más poblada de Tamaulipas. La zona metropolitana de Tampico es la más poblada de todo el estado de Tamaulipas, con una población de 927 mil habitantes. Además, es uno de los puertos marítimos más importantes de México. Te invito a ver los videos originales y visitar las redes sociales de estos autores en la descripción del video.